Permiso para leer. Sí, adelante. Vodka for Iván. Situación 7 de abril del 2014, Sloviansk, Ucrania. El 7 de abril del 2014, la toma del edificio del gobierno de Donetsk por parte de manifestantes prorrusos y la proclamación de la República Popular de Donetsk, con un referéndum sobre el estado de la ciudad programada para el 11 de mayo, marcan el inicio del levantamiento separatista en el este de Ucrania. Un grupo de milicianos prorrusos enmascarados bajo el mando de un oficial retirado del FSB, Igor Girkin, tomó el control del edificio de la administración de la ciudad, las oficinas de policía y el edificio del Servicio de Seguridad Ucraniana SBU en Sloviansk. En una reunión de emergencia celebrada en Ginebra el 17 de abril de 2014, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea acuerdan que las formaciones militares ilegales en Ucrania deben disolverse, que todos los que ocupan los edificios administrativos deben de poner las armas y dejarlas. La CIA dispone de datos de inteligencia vitales para el gobierno ucraniano y, debido a los diversos enfrentamientos armados entre ambos mandos, las fuerzas ucranianas se encuentran mermadas de hombres y munición. Ante esta escala de enfrentamiento, el gobierno de Estados Unidos tiene las manos atadas, pero la CIA es consciente de que los datos requisados por los milicianos ponen en peligro, muteados por favor, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, ya que los mismos se hallan fechas y lugares de las diversas reuniones que la CIA ha tenido con los responsables del ejército ucraniano. No pueden permitirse un despliegue militar en la zona, pero sí pueden contratar mercenarios para requisar los mismos en una operación encubierta. Misión Academy. Fuerzas mercenarias de la de Academy han sido desplegadas en el amparo de la noche. Han recorrido un largo camino hasta aproximarse a la ciudad, donde la CIA cree conocer el paradero del maletín con la información vital que debemos recuperar. Los operadores llegarán por la tarde y decidieron hacer noche para saltar antes de las primeras luces del día. Debemos recuperar la información que se aloja en un maletín con el nombre clave Vodka. Eliminar al mayor número de milicianos prorrusos y posteriormente encontrar una vía de escape para abandonar el país. Las fuerzas estadounidenses tienen desplegados un barco camuflado como pesquero pesado, pasados los límites marítimos del país, sin llamar la atención. Puede ser una opción a tener en cuenta si logramos hacernos con una embarcación. Se sabe que los rusos además han desplegado algunas escuadras de Spetsnaz. Eviten el contacto con ellas en la medida de lo posible. Son fuerzas militares bien entrenadas y armadas. Fuerza hostil, fuerzas militares prorrusas con armamento soviético. Son de la zona y conocen cada calle y escondrijo, apoyados por al menos un par de escuadras de Spetsnaz. Soporte. Carecemos de soporte por tierra. No disponemos de contacto con la CIA y estamos solos. Únicamente llevaremos el equipo con el que salimos. Si necesitamos algo, tendremos que revisarlo. Estamos solos. Si somos capturados o eliminados, ni la CIA ni el gobierno de Ucrania nos reclamarán. Seremos seguramente ejecutados. Clima frío con posibilidad de nevada. ACE. Sistema médico CAT. Todos los sanitarios son médicos. Se dispone de cámara de espectador en caso de baja. Nota del editor. Atención streamer. Hay música con posible copyright en el operativo en la intro. Fin. Gracias, Dragut. Vale. Muy sencillo. Primero de todo, bienvenidos. Gracias por venir. Vamos a seguir los whisky papas que tenemos hasta el área de operaciones para encontrar el maletín Bosca. Vamos a seguir los whisky papas siguiendo la línea de cableado. Y vamos a saltar todo lo que es la parte de la fábrica, que es donde tenemos Intel de que puede estar el maletín Bosca, ¿vale? Primero asaltaremos este complejo de casas que tenemos marcado como 1 y 2 para asegurar un poco la zona y asegurar el salto hasta la fábrica, que seguramente se encargará de asaltarlo Cooper y Stone, ¿vale? Vamos a avanzar en columna todos por los whisky papas, que ahora os pasaré el orden en partida. Y poco más. Mucha suerte a todos y con mucho cuidado. ¿Alguna sugerencia, ruegos? ¿Dónde va a ser el Axfield? Desconocemos porque desconocemos dónde está
O sea, el sector fronterizo está para sierra en el mapa. Así que eso lo iremos viendo. Quizás incautamos unas barcas, quizás no se sabe. ¿Vale? ¿Los edificios grandes del hospital al norte y tal se ignoran? Negativo. Probablemente, como no vamos a meternos las cuatro escuadras a despejar la fábrica, hay alguna escuadra que se encargue de todo lo que es el hospital y demás. Mucho ojo también a Sierra con todo lo que es la población de Chernogorsk, porque va a haber hostilidad. Y muy importante, dentro de lo que es la población hay civiles, o sea que todo lo que es fuego graneado vamos a evitarlo en la medida de lo posible y poco más. Yo tengo la duda si vamos a funcionar por secciones, cómo va a ser el orden de avance ahora por los whisky papas. Sí, ahora lo pasamos dentro. Pero no, no vamos a funcionar por secciones. Vamos a ser escuadras Joder. independientes. ¿Vale? ¿Todo listo? ¿Algo más? Con permiso, te recomiendo pintar el hospital. Vale, sí. Por lo menos, ahora tengo la zona no whisky. Vale, pues ya estaría. Mucha Muchas suerte a gracias. todos. Pues lo perdáis, una música tranquila, tampoco. Pum, 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 pum. Sí. Dime. Sigo siendo 6 azul, ¿no? No, pasas a ser 2 azul. El 6 desaparece hasta que llegue. Ir poniendo los numerales y configurar la radio, canal 4 de la 343. Ratchet, canal 4. Canal 4, sí. Vale, Sandor. Sí. La M992, bengala de iluminación infrarroja, lleva la cargada. Vale. Vale, si pido iluminación, eso es lo que quiero, ¿vale? Vale, para todos. Lo único que ha cambiado es que Sinmei, que era el 6, pasa a ser el 2. El 6 deja de existir. Y si consigue venir nuestro compañero, será el 6, ¿vale? ¿Hay alguna duda? ¿Cuál me has dicho? ¿Cuál me has dicho? Check de radio global por la 117. Gold check. La white. Iron la check. White, ¿no? Check. Coal check. Don check. ¿No tienes la de IR? 5 de 5 para todos. En principio vamos a operar en esta radio a menos de que falle y usaremos entonces la 152. No, IR no tengo. Entiendo que voces entiendo que va a ser. Sí, Sandor, la 992 que tienes en la mochila abajo de todo. Ah, vale. Eso es lo que quiero que prepares, ¿vale? Vale, ¿alguna duda del resto? Vale, revisar inventario y si no echáis nada en falta, ir formándome una cuña a rumbo November, alejaros 5 metros de aquí nomás, ¿vale? Cubrir sector. Formamos una cuña en rumbo noventa. Actual para 4. Si puedes informar a las escuadras que mínimo lleven
una T que hay en la caja a uno de los operadores sería idóneo. Para todas las escuadras tenemos cajas con suministro. Al menos un operador tiene que tener algún tipo de lanzador. Tenemos múltiples lanzadores. Repito, que cada escuadra tenga al menos un lanzador. Copiado de cuál. Escuadra, reporte de estado de, report, de radio por la orden. Vaya, el 49, esos packs de cargador. Aquí Iron, un operador fuera, estamos esperando. Vale, señores, por la 343, reporte por orden. Pero es el de 249. Vamos a hacer check de radio por la 343, chicos. Uno, check. Dos, check. Mandar algún equipo. Sí. Tres, check, check. Cuatro, check, check. Cinco, check, check. Cambio. A falta de seis, siete, check, check. Y ocho, check, check. De Cooper y esto, necesito que os mováis aquí a las cajas médicas y a las casetas donde estamos reunidos. Mapa. Estamos en mapa. Sí, bueno, base, va a mover Cooper y Stone por delante. Whisky Papa 1, vale. Hacerme una doble columna a vuestro criterio, ¿vale? Si tenéis que subir un poco la cota, la podéis subir. Vamos a mantener toda la cartera hasta Whisky Papa 2. Y allí formáis un punto de observación antes de movernos a Whisky Papa 3, ¿vale? Cooper y Stone van por delante. Pero salimos ya primero a Whisky Papa 1. Sí. Vale. Una cosa antes de que se vayan, recomendaría lo que el otro día se habló. En gestión de grupo, renombrad vuestro grupo a vuestro nombre de escuadra, ¿vale? Para que en el, porque luego en la tablet se ve así. O sea, si yo salgo como Alfa 1-2, pero si yo renombro mi escuadra y la llamo Iron. Sí, sí, te entiendo. ¿Vale? No, es súper útil para luego usar la tablet y ubicarla. Sí, sí, no, se le ocurrió a Napster el otro día, me pareció básico. Napster, lo supiese, tío, tío, yo no tenía ni puta idea. Cooper, te quedas con Whisky, Stone, te quedas con Echo. No olvides hacerlo tú también, Julius. ¿Cómo se renombra? No tengo ni idea. En interacción propia. Grupo, bueno, gestión de equipo y renombrar grupo, ¿vale? Gestión de equipo y renombrar grupo y ponéis vuestro nombre de escuadra. Vale. Call Iron, perfecto. Voy. Sí, bueno, falta Julius nada más. No, sí, te espero, ¿no? Yo estoy. Vale, yo también. Voy a hacer la charla, estoy siempre tal, me salís, ¿vale? Aviso. ¿Estás, Julius? Yo no le oigo, ¿le oyes tú? Negativo. Vale, equipo, aquí abajo en las tiendas de campaña hay cajas con munición y lanzadores. Si alguno necesita algo, que avise y baje, pero a pocos, no bajemos todos en manada. También hay material médico. ¿Agustín, pueden ir saliendo ya? Sí, le falta un operador a... Ah, sí, a Selfie. Vale, 5 negativo, ya voy a tope. No puedo entrar. No, ya. Cooper y Stone, empezando a salir, está Whisky Papa 2. Cooper no está, ¿eh? Cooper. Así mismo. Cooper está aquí, pero está. Te no informo que disponemos de helicóptero de aire, ¿vale? Para hacer una posible exfil. Vale, pues que salga. Iron y Stone. Tú pago, sales tú, ¿vale? En vez de. Whisky papados y Whisky papá. Te toca el lado aquí, Whisky. Aquí, al adelante, Stone. A mí, al lado Whisky. Vale. Al de Stone, salimos hacia Whisky Papa 1 también. Stone, te marchas con Cooper, no con Coal. 4 check, 5 check, me corrijo. Dios mío,
cuartel, o sea, era para cumbre. Aquí Iron, es negativo. Te vas con Iron porque el líder de Cooper no está. Yo te sigo, cambio. Iron de Stone, copiado. Estamos ya sabiendo dónde busco. Vale. ¿Lleváis de todo, chicos? Más o menos. ¿Qué tal vas despacio, Sin May? Vale, Sin May, baja abajo donde la tienda de campaña y coge una cinta más o dos o las que te quepan. Por eso no cuento con él hasta que tenga que contar. Sí, dime. Igual puedes buscar a un operador de la escuadra de Julius que lo cargue y se lo lleve esposado. Vale. Es copiado. ¿Se mover? Vais en retaguardia. Cerráis el avance. Yo cierro, copiado. Vale. Señores, ¿sois de Cooper? Afirma, Cooper. Vale, pide a HQ que esposéis a vuestro mando y que os lo llevéis esposado para poder empezar a movernos, ¿vale? Hasta se que esté. Se acaba de caer, pueden moverse la escuadra. ¿Quién es el segundo? Me encargo. Vale, cierras con Rod, si puedes simplemente consigue. Escucha, píllate una radio. Ahí hay una caja de hacker, píllate. Detrás, junto al fuego, Balma. Aquí, aquí. Cooper, radio 8. Cooper, radio check. 5 de 5, ¿para cuál? Stone, Stone, de Iron. Adelante. Equipo, Stone, Stone, nos movemos, Iron. Vamos a avanzar en columna de combate rumbo 150 y formando a mi altura. Whisky, ¿vale? Los estamos viendo patrullar hacia el Whisky. Es una patrulla que está patrullando de Echo a Whisky. Si sigues hacia Whisky Papa 1, puede que los evites, cambio. Iron de Stone, copiado, mantén rumbo hacia Wichita 1 intentando interrumpir. Vamos a ir cerrando, vamos a ir detrás de ellos, ¿vale? Formamos una columna de combate o doble columna escalonada. ¿Son vendas o son tropas regulares? Aquí, ¿cuál estamos cerrando? Iron de Col. Iron, creo que se trata de tropas regulares. Azules, no sé, a la derecha, abriros, según estáis. No, tancos con chef Riggs. Perfecto, eso, es una columna de combate o columna escalonada. Copiado, en principio descartamos el pena. Fin. Vale, os voy poniendo al día. Estamos avanzando hasta Whisky Papa 2, somos el último equipo, vamos cerrando. Gol, recuerda que una de las cosas que venimos a hacer aquí es eliminar estas hostilidades, así que no está descartado si tenéis un blanco fácil, freírlos a todos. Bajaros todos a su suelo. Voy a ver si te lo marco en tablet. Marca de las 4 y 01. Es una patrulla bastante numerosa. Me ha parecido contar al menos unos 10 tíos. Copiado, lo tendremos en cuenta. Continuar vosotros hasta Wiki Papa 2. Golf. Aquí, Cooper, cambia. Adelante, Cooper. Robo instrucciones para Cooper, cambia. Tenéis que cerrar con cual y cerrar la marcha hasta Whisky Papa 1 y luego Whisky Papa 2 en orden. Recibido. Cooper ha iniciado ya la marcha hacia Whisky Papa 1. Estamos en camino. Cambia. Venga, atrás de ellos. Es copiado. Cuando llegues a Whisky Papa 1, reportarme. Fin. Prioritario de Stone, tenemos hostiles en la instalación eléctrica de Whisky Papa 1, cambio. Enlaza con Iron y límpiame toda la zona. Copiado de Stone, aguardando Iron para batir amenaza, cambio.
Kiairon, estamos listos para empujar. Cuando tú quieras, puedes abrir fuego y empujo desde tu November hacia el objetivo. ¿Me copias? ¿Dónde están copiados? Iniciamos fuego sobre los hostiles, Captain. Firma, atento a tablet. Vamos a ello. Vale, os informo que las dos escuadras de cabeza están abriendo, iniciando contacto. Aquí, Coal, adelante, Gol. Necesitamos que vaya por el eco de Whisky Papa 1 hasta Whisky Papa 1, controlándome la carretera que se mueve hacia el norte. Eco de ese punto. Equipo, avanzamos rumbo 090, dejamos de seguir. Es copiado de Coal. El límite de avance es una carretera. Tenemos enemigos cercanos en 200, preparándonos para combatir. Variamos formación a flecha. Programación, instalación eléctrica parece despejada, ¿no? Cooper de gol. Al llegar a carretera, viramos a sierra. A la malla. Aquí Cooper informa de que está combatiendo hacia el sector Sierra Whiskey en la carretera. Varias infantería que tenemos patrullando en la zona. Afirmo, los estamos viendo. Estamos en el sector Sierra Whiskey. November, eco de esa patrulla. Afirmo, más movimiento en sierra a unos 300 metros, aún patrullando sin alertar. Continuamos hacia sierra por la carretera. Coal y... Necesito un minuto para sierra. Alto, alto. Dos vehículos entrando por la carretera rumbo sierra de la central eléctrica. A los de la central eléctrica, señores, fuego. En la central eléctrica hay aliados, ¿vale? Cuidado. Encima tenía un cañón sin retroceso, tenía un amigo detrás, otro vehículo artillado. Interrogo, ¿lo tienes en visual? ¿Dónde está? Muevo a mi equipo rojo hacia Sierra Eco, a ver si lo veo. Informo que el vehículo se ha movido hacia la sierra, se está alejando, 200 metros o más. Equipo, seguimos avanzando por la carretera. Vamos despacitos, agachados, paso lento, con calma y mantenemos la flecha. Cooper. Adelante. Solamente informada que he recuperado conexión, estoy yo otra vez te mando Cooper. Copiado, me alegro de tenerte. Vete moviéndote hacia Whisky Papa 1, controlando la carretera que va hacia Whisky de Whisky Papa 1. Iniciado el movimiento hacia Whisky Papa 1, cubrimos Whisky. ¿Cuál de Gold? Aquí Coal, adelante Gold. Vete moviéndote hasta Whisky Papa 1. Copiado, avanzar a Whisky Papa 1. Chicos, viramos rumbo hacia el fuego, mantenemos la flecha. Para toda la malla, os recuerdo, todo lo que esté fuera de la ciudad es hostil. Deberíamos freírlo si es posible, se dan las condiciones, avisando siempre por radio, fin. Nada, ignorad la carretera, vamos hacia el coche destruido en la central eléctrica. Hacemos alto, perímetro, cubrir todos los sectores. Seguir hasta Whisky Papa 2. Iron quedará con el flanco Whisky, esto con el flanco Echo.
Es copiado, estamos coordinando. ¿Cuál imposición? No os molestéis en trincheras, nos moveremos en breves. No somos nosotros. Por call de Cooper. Afirmada aquí Cooper en Whisky Papa 1 controlando sector Whisky. Aguarde que las escuadras de Iron y Steel empiezan a moverse hasta Whisky Papa 2. Copiado. Gol, ¿de cuál? ¿Delante cuál? Viendo que hay problemas de entendimiento, solicito o sugiero cambiar el nombre de mi escuadra. Lo estábamos organizando aquí con HQ, a ver qué decir. Es copiado, gracias. Mabelas. Dime. Cubre más el eco, el rumbo 100, ¿vale? Recibido. Lo que me preocupa más, para donde estás apuntando hay mucha gente. Y Cronus, pilla retaguardia a la carretera, que no salga nada de sorpresa. Para toda la malla, el indicativo de cuál pasa a Silver. Repito, Silver. Copiado de Silver. Vale, chicos, nos han cambiado el nombre. Pasamos a ser la escuadra Silver. Repito, Silver. Sobrepasando Whisky Papa 2, está yendo hacia Whisky Papa 1 una pick-up artillada, la hemos perdido. Atentos, viene una pick-up artillada por sierra. Cosa de Iron y Stone, adelante Cooper. Hay un interrogante de Ferna que pregunta si puede entrar en partida. Alto el fuego, el conductor ya ha sido abatido. Podéis disparar a la tripulación. Carla puede entrar en Iron, de operador. Repito, de operador en Iron. Aquí Iron, Iron está llena, ¿eh? Si quieres reforzar alguna otra escuadra. Asimismo, yo te estaba pasando el reporte de la pickup, la hemos perdido. Estaba avanzando hacia por la carretera hacia Whisky Papa 1. Pickup abatida, tripulación ha desembarcado. Buen curro. Que Ferna se coja cualquier slot libre de operador, que hay uno por ahí suelto, no sabemos ahora mismo cuál es. Te ha recibido el cupo, lo tramito. Uno de tres, ¿me recibes, cambio? Cooper de gol. Uno, ¿me recibes, cambio? Adelante aquí, Cooper. Prepara a sus hombres en un adelante, mic, tres. Vaya subiéndose a Whisky Papa 1 y cuando llegue me reporta bien, para continuar hasta Whisky Papa 2. Pensé por un momento que estaba... Estamos ya en Whisky Papa 1, estaba hablando todo el rato y... Copiado, un minuto sale hacia Whisky Papa 2. Un minuto hacia Whisky Papa 2. Hay gente moviéndose, 250. ¿No aliados? Probablemente sí. Gold de Stone, cambio. Guarda Stone, Silver, de Colt. Adelante, Silver. Dos Mike, llega a Whisky Papa 1 y continúa hasta Whisky Papa 2. Adelante, Stone. De Stone, le informo. La cota 95, si ya lo cuatro, cercanas a Whisky Papa 2, limpia. Controlamos Whisky Papa 2 de aquí, está limpio también.
Equipo, movemos, continuamos en flecha, rumbo sierra por la carretera. Copiado, vale. Tom, muévase con Iron rumbo sierra y Papa 3 para preparar los avances a los sectores 1 y 2 de Nebraska. Vale, bueno, vale, Tom, sube el ritmo. Vamos a límite de avance, Whisky Papa 2. Silver saliendo. Whisky Papa 2, interrogo, ¿he entendido que íbamos a Whisky Papa 3 y establecíamos o vamos a tomar directamente las posiciones 1 y 2 de Lima Alfa Nebraska? Primero Whisky Papa 3, visual, y luego el límite de avance de Nebraska cuando me deje el reporte por radio. Vale, en principio en Whisky Papa 2 hay aliados, ¿vale? Recordar, ellos van de blanco, nosotros vamos de blanco y el enemigo va de verde oscuro. Cooper de gol. Adelante ahí, Cooper. ¿Pero se encuentra ya en Whisky Papa 2? Hemos iniciado la marcha hace de... Sigue Sandor hasta el murete. Copiado. En el murete hacemos alto y volvemos a cubrir sectores, perímetro. Hacemos un perímetro, perdón. Gold, gold de Silver. Vale, Silver. Formamos un perímetro. Silver en Whisky Papa 2. Silver, Stone, Iron, interrogo, ¿por qué no estáis ya en Whisky Papa 2 sobrepasando hacia Whisky Papa 3? Aquí Iron, estábamos estableciendo el plan de avance y se están moviendo ahora. Ya estaba llegando Silver. Estamos en punta, movimos. Se van a empezar a mover. El resto de equipos nos van a sobrepasar en breves. Para cubrirnos vamos a saltar los dos a la vez. Copiado. Front Stone, estamos avanzando sobre Whisky Papa 3. Permiso para hacer trinchera, cambio. Negativo, en cuanto nos sobrepase nos vamos a marchar, no creo que estemos aquí más de dos mics. Gold, gold de Silver. Adelante, Silver. Informo que de Whisky Papa 2 hay una parcial, una visual parcial en marco en tablet hostiles en población. Cuidado, marcando en tablet hostiles en población, estaremos atentos. Cuidado chicos, aliados sobrepasando. Y asimismo informo, hay blindados en la población, T-72 en visual. Joder, con el viento. Vale,
grupo aliado avanzando por 355. Cancelen la última, es una estatua. Todos nos alegramos de escuchar eso. Joder, el puto viento. Eso que llevamos los tapones. Con la malla Storm sobre No, que estoy mirando y como me vibra tanto todo. Claro, tiembla el tío. Me parecía un tanque y es una estatua. Se bordeando con el sector 2 para tomar las casas. O sea, es una estatua de un tanque, pero parecía un tanque moviéndose. ¿Copia la última, Stone? Repito, ¿me ha copiado la última, Stone? Stone, copiado, corto. Airo, haga lo propio con el Lima Alpha al sector 1. Copiado, estamos en camino. Para Stone de Iron. Iron de Stone, adelante, cambio. Tenemos contactos a Sierra Echo de mi posición cerca de tu Lima Alpha en el bosque, cambio. Iron de Stone, los he visto, estamos acercándonos para batirnos, seguridad, cambio. Gold de Silver. Gold de Silver. Adelante, Silver. Le informó que mantengo un Whisky Papa 2. No sé si ha dado orden y la he perdido. Afirmo, si ya lleva Whisky Papa 2, tiene que ser moviendo hasta Whisky Papa 3. Copiado. Equipo, nos movemos. Flecha, Whisky Papa 3. Rumbo aprox 120. Chicos, rumbo 130 en formación flecha. Vale, nos hemos quedado atrás una vez más. Hemos visto un par de tiradores en azoteas y un par de patrullas en el suelo, ¿vale? No hemos visto más hostiles de momento. Recibido. Corte de todas las escuadras en orden. Gold, verde. Iron, verde, está hablando con contactos en sector 1 que nos empujan también. Alto. Aguardando el Whisky Papa 3. Silver, verde. Tom, verde, avanzando sobre el límite del avance en Nebraska, sector 2. Todo verde. Silver, vamos a abrirnos rumbo 0-4-0-3-0, vamos a avanzar unos 200 metros. Nos movemos a 0-3-0, sobrepasamos al equipo aliado. Cooper de Colt.
Adelante para Cooper. Necesitamos que siga la línea del cableado y llegue hasta la estación eléctrica que está por debajo del límite de alfa, el límite de avance de Nebraska, por debajo del sector 2. ¿Lo ve? Interrogo. 060 pico. Sigue unos 50 metros más. Para Gold de Iron. Vale, ahí, alto. Hacemos perímetro en esta posición. Lejos veo bastante movimiento de enemigo. Una patrulla parece ser. Procedo contigo. Adelante. Vale. Una patrulla, no sé qué hemos flanqueado por nosotros, pero en Bereco, marcada en tablet, había una pick-up. Tenéis fuego libre. Vale, en 070, dentro del complejo de edificios, una pick-up artillada. Firma, pick-up abatida. Vale, equipo, moveros a mi posición y formamos línea de tiradores rumbo eco puro. Hay varios contactos hasta aquí. O sea, uno en mi posición y el resto pivotáis al suelo alrededor, ¿vale? Vale, les veis abajo en la casa y abajo a la izquierda, ¿vale? Goldstone, interrogo. Tengo que entrar ya al sector 2. Vale. Tomamos línea de tiradores y vamos firmo. Y Iron también tendría que estar entrando al sector 1. Hostiles. Goldstone, y hostiles, ¿vale? Le informo desde Sierra Eco de sector 2. Me vienen bastantes hostiles, estoy repitiéndolos. En cuanto pueda entraré, cambio. Copiado Stone Cooper de Colt. Contactos 060. Obviamente, lo que empuje Sierra Eco hacia esa central eléctrica o siguiendo el cable para repetir. Tenéis fuego libre a todos los contactos que no que vayan que no sean aliados. Silver de Gold. Aquí Silver, adelante Gold. Se mueva rumbo Eco y vaya hacia el límite de avance Nebraska. Copiado, Silver moviendo al límite de avance Nebraska. Equipo, formamos cuña. Vamos a avanzar en rumbo 050. Corrijo, flecha. Agachados, paso lento. Formamos cuña y avanzamos en 050. Corrige ya 050. Corrige 050. Vas en 060, corrige 050. Láseres apagados, señores. Hay fuerzas especiales rusas en la zona y nos pueden dar mucho por culo. Entiendo, Mario, que vas tú de 6, ¿no? O sea, de último. ¿Quién ha venido? Fernan. Te he dicho antes. Ah, no me he enterado, perdón, Fernan. La 343, canal 4, y eres mi 6 azul, ¿vale? Ahora repartiré otra vez numerales, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, ya tengo la radio y todo. Vale, pues eres 6 azul. ¿Veis la pick-up al frente? Vale. En 070. La pick-up es nuestro destino. Tengo visual de ella. Mantenemos la flecha y continuamos avanzando. A la malla. Stop sobre sector 2. Cambio. Tómate fuerte en esas casas. Sube el ritmo hasta el muro. No ritmo. Iron de Gold.
y Iron. Y sigue saltando poco a poco de árbol en árbol hasta contactar con el sector 1, que es un límite avance indicado. Firma, mi equipo. Azul, mantenemos en el muro rojo. Avanza en rumbo 060, a ver qué desde la altura. Vamos, rojo. No te fíes de marca en tablet. Me has copiado. Si tu equipo rojo está ahí, me conformo. Fin. Recargo. Vamos, línea de tiradores. Silver de gol. Pickup 130 en carretera. Dale, 130 carretera. Aquí, Silver, adelante, gol. Te robo, ¿qué tal esa zona? Sois el flanco izquierdo. Azul, reagrupamos con rojo. Muy jodida esa zona y te robo. Negativo, está bastante bien. Interrogo, ¿es posible llegar al sector 12 con seguridad? Habría que despejar, hay bastantes hostiles dentro del sector 12. Copy, mantenga entonces dentro de lo que cabe y vaya flandando la zona. Rojo, asegura la pickup. Cooper de Colt. Al frente, cerca. Y Cooper, líder caído. Tenemos complicaciones en el flanco derecho. Estamos en las inmediaciones de la subestación. Nos han abierto fuego con fragmentación. Azul, os quiero 20 metros a la izquierda de la pickup. A la izquierda de la pickup. Rompa contacto hacia Nor Echo y entre en el sector 2. Hay un equipo ahí y nosotros venimos por retaguardia. Entraremos por vuestro whisky. ¿Dónde está la pickup? Eso de ahí. Coño, eso es un jeep. Llamémoslo coche. Contactos 080 en el parco, en el patio. Azul, son tuyos. Mario, puedes pivot. Sandor, con tu equipo, allí, por favor. Mario, mira a ver cómo está el vehículo y si está bien, gíralo 180 grados. Menos trincheras, que vamos a seguir avanzando. Cooper, Cooper de Stone, cambio. Mario, coge el vehículo y ponlo a November de la línea para dar apoyo. Cooper, Cooper de Stone, cambio. Dale, 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 más, 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 más. Vale, encara al enemigo. Ahí vale, Mario. Artíllala y busca blancos. Equipo, marcar blancos para la pickup. Con láser. Silver de Gold. Aquí Silver, adelante Gold. ¿Qué tal su zona, interrogo? Despejado, pueden entrar. ¿Tengo opción de moverse al sector 2? ¿Para ir contra infantería? Es afirmativo. Sí, faltaría de despejar edificaciones. Las calles están limpias en el sector 12. November del sector 6 es donde están los hostiles. Silver, Silver, de Cooper, cambio. Aquí Silver, adelante Cooper. Corrijo, mi llamada es para Golf. Golf, aquí Cooper, cambia. Adelante. Cooper informa de que estamos en el equipo rojo. Marco un edificio con láser parpadeando. Quiero que entréis y empecéis a despejarlo, rojo. Líder que lleva inconsciente unos minutos. Interrogo instrucciones, cambia. Vamos a nuestro médico para allá y Mando se mueve con ustedes. Rojo, ¿copiasteis? Esperando al médico. Iron de Colt. Aquí Iron. Azul, conmigo. Necesito que se mueva al sector 3. Poneros aquí, necesito que cubráis Echo, o sea, el avance del Coscompis, ¿vale?
Si tenéis que bajar, bajar. Rojo, necesito que empecéis a despejar la casa con el láser parpadeante. Ya, azul os da apoyo. He visto movimiento en el patio. Mario, al láser. Sí, Mario, abandona vehículo. Bajamos. Equipo azul, no veo a nadie cubriendo rumbo 140, que es lo que tenéis que cubrir para dar seguridad al equipo rojo. Mario, vuelve a la pickup, más contactos. Silver de Gold. Aquí Silver, adelante Gold. Tome el hospital sector 12. Estábamos en ello. Ya, cuando terminen, avisen. Vale, Mario, abandona. Azul al edificio que marco con láser parpadeando. Vale, tenéis que empezar a despejar eso ya. Rojo, en cuanto acabéis, al edificio que tenéis justo a vuestro rumbo 130. Mario, con ellos. Vamos. Afirma, deja que Iron termine de dar el salto y sobrepasaréis hacia el sector 4. Vamos, chicos, vamos. Esto un copiado. En cuanto a Iron sea en un sector 3, avanzamos al sector 4, cambio. Vale. Azul, cuidado con los edificios de la derecha, ¿vale? Que están sin despejar y tienen ventanas chungas. Ir avanzando. Vamos. Sobrepasando. Pasa, vamos. Todo azul, largo de aquí. Sin mail, largo de aquí. ¿Habéis acabado ya de despejar, Cronus? Que va, están todavía arriba. Vale. Vamos. Sitio despejado. Vamos al siguiente. Venga, azul, vamos, vamos, vamos. Vale, rojo. El equipo azul va a tomar y asegurar la planta baja. El equipo rojo va a despejar todas las alturas y cuando acabe se queda en la azotea hasta nueva orden. Recibido. Vamos, vamos, entramos, entramos, entramos. Venga. O izquierda. Cojo derecha, oro va para la derecha. Despejado, venga, siguiente. ¿Alguno lleva spray? Sí. Pues pintamos, ¿vale? ¿Dónde, Colt? Aunque sea en el suelo. Escaleras y puertas. Adelante para el cambio. Don, empieza a moverse hacia el sector 4. Cuidadito con la gente de Iron. Venga. Rojo, escaleras en November Whiskey. Estamos subiendo las escaleras del otro lado. Subiendo por November Echo. Al lado del... Mantenemos aquí abajo. Sí, mantenemos aquí abajo. Repite November Echo, no he copiado primera palabra. Toda malla, HQ se mueve al sector 3. Para mi compañero de rojo. Vale, mantenemos fuera, chicos, en la puerta. Cuidado, Cooper. ¿Qué tal aquí, azul? Despejado, azul, todo vale, despejado. Todo, planta baja despejada. Vale, HQ parece que no viene aquí, así que azul sube al piso 2. El piso 1 queda para rojo, piso 2 para azul. Cuando acabe rojo, que suba a piso 3. Subiendo. Mario, conmigo, nos vamos a piso 1. Por esas mismas escaleras. Vale, vamos. 5-5 de 1. Te robo, ¿en qué planta estás? He subido a la siguiente arriba. Cambio. Subido. O sea, estoy en la puerta del ático. Todavía no he abierto. Vale. Abre, Cronus.
Equipo oro en azotea. Sobre militar, ¿eh? Gold de silver. Adelante, gold. Adelante, silver. Aquí silver, sector 12, hospital despejado. Estaba asegurado. Fiado en carry controles, sobre todo la carretera que se mueve hacia su rumbo, November Echo. Copiado, proteger y asegurar, November Echo. Vale, azul, November Echo. Rojo, quiero que bajes y que... mira, avances a los depósitos, contactos, en la... Rojo, quiero que empieces a despejarme en November Echo los depósitos estos, donde está el humo. Esas casetas de ahí, ¿vale? Ese perímetro. ¿Lo tienes claro? Rojo, bajamos hacia abajo y vamos dirección November Echo a despejar las casetas que hay en los depósitos. Iron de Gold. Azul, a la azotea, a dar apoyo. Estamos en puestro November, Whiskey continúa hasta sector 5 y limpiarlo. Vale. Copiado, estoy hablando con unos contactos que están expuestos en mitad de las vías de tren también. Para todos, ser conscientes que tenemos aliados a Sierra. Vale. Perfecto. Subo arriba. Vale. Azul, aquí arriba mejor. Tenéis contactos dentro del rojo. Recibido. Estamos para dar apoyo a azul. Si tenemos un contacto, esto también me para oro. Primero láser, cantamos y abrimos fuego. Láser y fuego, vale, estamos todos juntitos, no hace falta mucho más. Vale, en la carretera, al fondo. Dadles. Buena. Vale. Dime, si me da el láser, yo te los puedo marcar. Iron de Gold. ¿Qué Iron? ¿Estás por aquí, Mario? Contraorden, nos gustaría que se movieran al sector 9. ¿Te quedaste abajo, Mario? Sí, voy a ello. Vale, vale, vale. Cooper de Gold. Vale. A ver. De Colt. Fernán. Sí. Quiero que cubras de la derecha, el rumbo 120 aprox, ese callejón, estamos, ¿vale? Despejando la nave grande del sector. Sin May. Eres la ametralladora. Ponte donde estaba Fernán. Sur del sector 7. Ponte aquí en medio para que veas bien toda la carretera. Si en combate aguante, si no muevas al sector 8. Vale. Terminamos de limpiar sector 7 y después continuamos por sector 8. Sinmei, eres el líder de tu equipo. Siempre que te mande cubrir un sector, como llevas la ametralladora, coge el mejor sitio, el que mejor visual tenga para ti y el resto que se pongan donde tú quieras, ¿vale? Pero gestiónales un poco. Copiado, mi siguiente sector, sector 5, cambio. Silver de Gold. Aquí Silver, adelante Gold. Va a tener que aguantar ahí un poco más hasta que Stone se mueva. Después seguramente lo moveremos.
Es copiado. Asimismo informo que mi equipo rojo está despejando November del sector 6. Tiago, buen trabajo. Rojo, ¿qué tal vais? Las casas han sido despejadas. Vamos a cubrir sector para que podáis acercar. Negativo, tenemos orden de mantener aquí un rato. Volver y coger posiciones en el edificio. Recibido. Dime. 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 ¿Estás con munición a María? Ya. Bueno, es lo que hay. Con tambores de 200. Rojo, conmigo. Nos agrupamos en la puerta. Para verificar munición. Tirador, rumbo 080. Parada Maya, recordatorio, venimos a por un maletín, repito, pedimos por un maletín. Asimismo, digo que al parecer hay algún civil en zona, cuidadito. Vale, avisan de posibles civiles en zona, atentos. Recibido, posibles civiles en zona, cuidado con el fuego graneado y a quien abre fuego. Por cierto, granadero, puedes quitarte la bengala, no creo que la necesitemos ya. En rumbo 150. Vale, para que tengáis una imagen de lo que está pasando. El sector 7 está el equipo Cooper, en el sector 3 están Gold e Iron, y en el sector 5 está empezando el equipo Stone, ¿vale? A nuestra derecha, a nuestro sureco está empezando a operar el equipo. ¿De cuál? En la carretera, al fondo. Nada, son civiles, nada. ¿Y va a comer ya? Sí. Vale, ahí atrás hay hostiles. En rumbo 080. Mala visual. Uno antes, pero ahora se están metido entre los hierros. Equipo rojo, nos agrupamos en la azotea. Es copiado, gracias. Mario, que se queden contigo ahí abajo, ¿vale? Vale, aquí lo están. Dime. Desde la entrada que tienes en el complejo de... ¿Sí? 055. ¿Sí? Hay una vista estupenda del edificio de delante, que tiene pinta de edificio oficial o algo así, varios pisos. Sí, hay un equipo que está yendo para allí a despejar. Tenemos orden de cubrir la carretera. Vale. Silver, verde. Verde. Pasar de cargo una Cooper de Gold. Una promoción de la hostia, ¿eh? Adelante para Cooper. Estamos terminando de limpiar el sector 7. Hemos encontrado unos posibles ordenadores, pero no son operativos ni tienen ITER. Piensa que había un cacao en la malla general tremendo porque nos han pedido que nos dividamos en equipos y nos llamamos Gold y Cold igual. El sector 8. Gold, Stone, Stone. Gold, Stone, cambio. Adelante, Stone. Gold, Stone, le informo. Sector 6 despejado, cambio. Interrogo, ¿sector 5 o 6? Corrijo, Gold, Stone, sector 5 despejado, cambio. Interrogó ese fuego. Gol de Iron. Ha sido una November Delta, cambio. Alguien ha abierto fuego sobre un civil. Copiado. Sector 5 aproximadamente, en mitad de la carretera. Toda la malla, precavidos con civiles, no abrimos fuego. Bueno, rojo, es buen momento para que reorganicéis cargadores. Cuando acabéis, avisad. Mismo, sector 9 asegurado, introduce instrucciones, cambio. Recibido, rojo reorganiza cargadores. Gracias.
sector 11 y cubre a todo lo que es November, Sierra, perdón, Sierra Eco del sector. ¿Dónde gol? Gol de esto, adelante, cambio. Que vaya limpiando sector 10 conforme avanzo, es estrecho el sector 11. Stone, establezcase en el sector 10. Cuidado que está el equipo de Iron ya limpiado. Uno Gold de Stone, copiado. Silver de Gold. Aquí Silver, adelante Gold. Muévase hasta el sector 6 y controle la zona noreco. Copiado, sector 6 y zona noreco. Vale, equipo, vamos a bajar todos. Hacemos una reunión a la altura del equipo rojo. Yo quiero bajar sin morir. Gol de Cooper. Date, Cooper. Había hueco aquí dentro, ¿no? Entrar dentro. Tenemos varios caídos. Estamos en la fachada norte, inicio del sector 7. No hemos podido llegar a saltar el sector 8. Pero, ¿ahorita apoyo? A guardia actualizada. Vale. Vamos a esperar que Azul llegue a cubierto. Entrar, entrar, que aquí hace calor. Que esos menos 20 de fuera están matándome. Vale, estamos todos. Abrid mapa, acercaros todos, abrid mapa. Vale, nos piden que nos movamos aquí, a la parada de autobuses, ¿vale? No despejar el complejo, pero sí seguir cubriendo la carretera hacia Sierra y hacia Eco desde aquí, ¿vale? Vamos a salir por la puerta lateral que hay aquí según bajemos la escalera, cogemos carretera y vamos avanzando. Vamos a hacer una doble columna. Rojo a la izquierda, azul a la derecha y hacemos mode, ¿vale? Mierda. Venga, bajamos bajando. Nos organizamos en la puerta. Secretario, ahí no hay problemas. Mi posición en tablet. Iron, recupera el sector 10 si no puede ahí. De Gold. ¡Epa! ¡Blus, blus, blus! Iron en problemas. Vale, ¿estamos? Venga, vamos para afuera. Stone de Gold, ¿me copia? Gold de Stone, me encuentro bajo fuego. Adelante, cambio. Cuidado, cuando afloja ese fuego necesito que apoya la escuadra de Iron, que está también bajo fuego. Gold de Stone, intento moverme hacia la posición. Rojo a la izquierda, al muro de la izquierda. Silver de Gold. Empezamos a movernos. ¡Alto! ¡Alto! Aquí Silver, adelante Gold. Si tiene eso despejado, muévase hacia la marca donde tenemos que buscar la Intel, que no la encontramos. Copiado, mover a posición de Stone para buscar Intel. Adelante, adelante Iron. Equipo, reagrupamos. En mi sector ya. Silver, muévete también hacia el punto Iron, marcado en tableta. Por número 7, cambia. Copiado, Silver moviendo a Iron. Equipo conmigo, detrás mío, en columna. ¿Estáis? Vale, el equipo de Lupago le están dando por todas partes. Necesita ayuda, somos la ayuda. Para toda la malla, estoy moviéndose a la posición de Iron, cambio. Mierda, pasad. Acreditario, Cooper con múltiples heridos en el sector 7. No, sigue, sigue. Cooper, está llegando mi equipo rojo con el médico, aguante. Por el paso. A la derecha, Sandor. Aquí Iron, prioritario. Tengo varios caídos en la carretera que une el sector 11 con el sector 9. Hay contactos a Sierra. Un sprint hasta la casa, en la casa hacemos alto. Sí, está llegando Silver a tu altura, no te preocupes. Vale. Rotti me ha caído, capaces me ha caído. De estabilizar a alguno de los aliados que localicen sería de gran ayuda para no perder los cambios. Silver, labores médicas para el equipo de Iron, prioritario. Gold Stone. Silver. Seguimos, seguimos. Intenta moverse sobre Iron, cambio. Bien, de pie. Actual está de pie. Pero no somos. Copiado de Silver. HQ caído, lo voy a mover a algún lado. Equipo, alto en esta posición. Cubrimos sectores. Médico, échame un ojo. Voy.
Venga, moveros lo que os tengáis que mover. Prioritario, necesito apoyo, necesito gente hacia Sierra Eco, no saco a mi gente. 30 segundos. La malla, Cooper en serios problemas en el franco. Estoy, Mario. No podemos salir, tengo al menos... Equipo, nos movemos. Vamos, conmigo. Por aquí, vamos. Lo sé, ven por aquí, vamos. Entrando, Blues. Equipo, lanzamos granadas de mano en rumbo Sierra Eco, al otro lado del muro. No, hay aliados a Eco. Cancelar. Hay otro caído allí. Hay que entablar, hay que buscar flanquearles por la derecha o algo. Copiado. Médico, te quedas aquí para ayudar a Lupago. El resto conmigo, por la derecha. Médico, con Lupago, el resto conmigo. Vamos. Seros fuertes en cualquier punto y recuperar los heridos. Tengo la HQ caída y los intento sacar todavía. Rojo, salimos por aquí. Formamos una cuña en rumbo sureco y avanzamos, agachados todos y en paso lento. Láseres encendidos. Entonces. Rumbo 130, señores, seguimos avanzando. Cuidado al cruzar el muro. Contactos al fondo. Venga, tomad esa esquina, Rojo. Permitidas granadas. Sandor, a la esquina. Sí, voy. Silver de Stone. Azul, cubre rumbo 150. Aquí, Silver, adelante, Stone. Silver, necesito su médico en mi posición. El HQ caído, cambio. Mi médico está dando apoyo a Iron. El resto de mi escuadra está abatiendo contactos. Copiado, Iron. Silver, me encuentro a November, Whisky de su posición. Cambio. Tirad frags, o sea, 40s. Azul, que nada nos salga de 150, nada de puñeteras trincheras. Cubrimos y devolvemos fuego. Rojo, ese cruce de frente lo quiero reventado. Puto árbol aquí. Cinco amarillo. Alto el fuego. Rojo, quiero que saltéis al láser que parpadea, a la esquina. Testado la escuadra, gol, naranja. Rojo, he perdido un tío y estamos intentando estabilizar a otros tres. Necesito apoyo. Cooper con dos caídos, manteniendo posición. Silver con el equipo rojo. Azul con el equipo rojo. Silver, estamos todos en verde. Estamos acabando los, atajando los contactos de Iron. Tom, amarillo, cambio. ¿Se puede avanzar por ahí? Silver de Colt. Sí, se puede. Vale. Rojo, quiero que os hagáis fuertes en la casa de enfrente, en este cruce de aquí. Vale, que nada entre por el cruce. Silver de Colt. Azul, quiero que hagas frente a esas furgonetas del frente de allí. Vigílamelas. Aquí, Silver, adelante, Gold. Con su médico enlace con el equipo de Iron para levantar herido. Mi médico lleva con ellos 5 minutos. Buen trabajo. Asimismo informo que a unos 50 metros a Eco de mi posición hay un edificio grande con varios vehículos policiales, por lo que puede que haya Intel por esta zona. Rojo, al frente. Copiado, ¿me lo puede marcar por tablet del lugar? Un mic. Marcado como HQ en bandera azul. Copiado.
Vale, rojo, os quiero ahí. Cubrid vuestra parte de frente y de detrás. Azul, os quiero donde está mi láser parpadeando, cubriendo los coches. Camino. Mario, interrogo, ¿necesitáis ayuda ahí? ¿Cuál de dos? Se le ha caído un morado. Equipo rojo entero caído por fuego de T. Atentos. Vale, Fernán, vas a ir a cogerlos y a sacarlos atrás, a donde están los médicos. Copy, saliendo. Creo ver un vehículo a 100. Tenéis fuego libre. Atentos que hay hostiles. Rojo, los que estéis en pie, cargar heridos y sacarlos al nido de heridos. Cronus, ¿estás? Vela, Fernán, coge a uno y lárgate. Papi, saliendo. Iron. Te rogo cuántos más le queda para levantar a su equipo. Tengo más tiempo, tengo dos inconscientes al menos. Cronus, ¿estás o no? Aquí Silver, informo. Una T nos ha fundido. Tengo el equipo rojo entero caído. Repliego mis heridos con Iron. Firmo de humo y retrocedo. En la azotea del edificio de enfrente, el circular, donde los coches. Atentos. Cronus, sal de ahí, cojones. Llevas media hora de pie, coge a tu compañero y sácalo de ahí. Azul, necesito que fundas el edificio del láser. Hay contactos en la azotea. Aquí Silver, informo, estamos bajo suprimidos bajo fuego silenciado del edificio marcado. Vale, Cronus, sigue todo recto. Pero Silver, no se exponga, rompa contacto y recupere con Iron. Aquel láser de allí, ¿vale, Cronus? Es copiado, replegando. Chicos, esta azotea de ahí enfrente, reventadla. No, no hay. La atraviesa el árbol. Pues muévete a tu derecha. Vale, estoy herido, ¿vale? La orden es replegarnos con Iron ahí atrás. En cuanto esté el herido, saldremos los demás. Vale, voy a saltar, contar 5 segundos y saltáis también, ¿vale? Rumbo de repliegue 3-2-0, al muro. Salto. Blue, blue, blue. Blue entrando, blue entrando. Vale, ¿quién eres? Chandalf. Esa azotea de ahí, hay armas silenciadas, hay un montón de tiradores, ¿vale? Yo tengo mucha sangre perdida también, en algún momento si alguien puede... Vale, me vengo... Azul, mover el culo. Vale, Chandalf, te va a quedar aquí, me ha metido. Vale, se quedan aquí conmigo. Esos dos se quedan contigo, ¿vale, Chandalf? Vale, si estás bien, quédate, Fernán, aquí afuera, ¿vale? Vale, Azul, según estáis, quiero que mantengáis esta calle, ¿vale? Que no entre nada, ni por vuestro frente, ni por vuestra izquierda. Organizaros. Me cruzo, Chandalf. ¿Cómo va, Mabelas? Esto estabilizado, me falta pulso y vías. Donde tengo el láser. Silenciadas ahí arriba, ¿vale? Vale, si puedes echarme un ojo. Que a ver, para ahí le vemos el pulso. Vale, ya tiene. No, pero porque le está haciendo. Me pongo yo con Mabelas, tranqui, Mario. Ahora hay que entrar. Ahora hay que entrar. Vale,
Yo estoy herido, puedo aguantar. Hay que meterle una epi para... Vale, están ocluidas, hay que girar la cabeza. ¿Eso es un as? Le giro la cabeza. Sí. ¿Más? Azul, interrogo. Vale, ocusión eliminada. Cuatro. Cuatro verde. Dos caídos. Pero coge tu compañero y llévatelo. Azul, necesito que me aviséis de las cosas, ¿vale? Azul, trincheras. Vale, las vías están, sí, perdona. Tiene cianosis moderada, puede que tenga algo, ¿vale? Trauma crónico. Vale, no están ocluidas, están obstruidas, vale. Empiezo a ver extensión de cabeza. Joder. Me pongo a vendarle a este, ¿no? ¿Qué tal vas, Lupago? Pues mira, me ha muerto uno y el médico justo cuando hemos tenido contra el herido se la ha craqueado. Y bueno, lo que ves ahí, ¿no? Una T ha tirado el muro y ha tirado a los demás compañeros. Moved a los heridos. Venga, sacamos los heridos, nos replegamos, rumbo whisky. Que no puedo cargarle, solamente puedo. Lanzo humo. Arrástralo, estamos jodidos, Raito. Estoy. Vale, tengo móvilas. Cúbrele, Sidney. Vamos, dirección. Whisky. Y eco otro. A los heridos, a whisky. Silver de Stone, cambio. Aquí Silver, estamos con Iron. Acaban de tumbarnos el nido, los muros del nido de heridos. Tenemos un 70% de bajas y estamos siendo suprimidos. Nos intentamos mover a Whisky. Silver de Stone, copiado. A mí también me vienen por North Whisky. Intentamos aguantar, cambio. Frag fuera. Frag fuera. A ver. Fernán, echa todo el humo que ten... Fernán, echa todo el humo que te... Cancela. Nada, mantén. Profit, este camino es inviable. Han muerto dos tíos que... Han caído dos tíos que iban para Whisky. No hay que ir para Whisky. Vale, sacarlos para allí. Ha caído otro tío detrás, ha caído... Giro, vete a Sierra Whisky. Asegura aquella esquina. Para toda la malla. Aquí Iron y Silver. Nos quedan tres operativos en pie. Repito, tres en pie. El resto todos caídos. ¿Esta casa no está asegurada o qué? Esta casa no es practicable. Copiado, Silver. Recupere lo que pueda y retírese. La esquina. Recargo. Vale, te cubro. Recargado. Vale. Pillo el muro, tirad para retaguardia. Yo tengo el pecho jodido, el pulmón también. Sí, sí, tranqui. Equipo, reporte de estado, por orden. A falta de 1, 2 y 3, 4, amarillo. Aquí Silver, informo, último hombre en pie. Tiene humo en su posición, repito, humo en su posición. No me queda. Cinco en mi zona. Tengo tres delante. Granada de mano, por favor. Oye, escucha, estamos a punto de superados. Tengo, cabrón. ¿Dónde vas? Ya está. Ahí no estáis bien conmigo. Te tengo, Rocío. O no te tengo, no me deja pillarte. Compis, coge a los heridos y conmigo. Venga, Rocío. Estoy. Corre. Ojo a Fer, cúbreme. Te cubro. Actual, T4, ¿me copia? Sí, estoy jodido, acabo de recuperar consciencia, dime. Para toda la malla nos reunimos en la playa amarilla y creo que somos los únicos en pie. Hostia, ¿tengo uno cerca? Silver muerto. Sal de ahí, Lupago. Tenemos que dar. Dame un segundo. Tienes otros tres detrás, pero vale. Cúbreme, vale, cúbreme. ¿Hay más heridos por aquí para llevar? Sí, a mi izquierda. A mi izquierda hay tres tíos. Sucediendo con heridos, hay un nido grande montado. Hostia, detrás. ¡Delante!
Abatido. Repito, para toda la malla, los heridos de Iron Silver se muevan a la posición de Stone. Cambio. Estamos repeleando, firma. Metiéndose en más adentro del combate. Tenéis que traerlos a November Whiskey de vuestra posición. Iron Silver, cambio. Nos replegamos a November Whiskey de la posición. Buscamos un grupo de aliados. November Whiskey, líos en November Whiskey. Digo, November Whiskey, no te veo ni en la tableta. Joder, Tomás. Tomás está muerto. Ryloth, le quedan segundos, no podemos atenderlo. Lo siento, Ryloth. Tú, ayúdame a mover a Fer, que es que no puedo caminar ya con los torniquetes. Ese está muerto. Vale, Ryloth está... Estoy a punto de desangrarme, pero es que me tengo que quitar el torniquete, no ni siquiera puedo correr. Mueve a Fer, antes de que lo perdamos. Lo tengo. Vámonos, Ryloth está detrás mío. Estaba hacia Nótico y con mucha sangre, con pérdidas fatal de sangre. Le doy por muerto. Nos marchamos. Yo tengo los pulmones jodidos. No, yo estoy a punto de desangrarme. Y estoy también en pérdida fatal de sangre. Interrogo, ¿queda alguno en pie? Afirmativo actual, aquí cuatro en pie. Y dejo de hablar. Volvo de Cooper. Vale, empezamos a movernos. Buenas, Cooper, encantado de escuchar. Vamos. Los cinco integrantes restantes de Cooper estamos verdes, podemos ir a apoyar. Vámonos, Cupago. Tenemos con los dos médicos. Aquí, Silver, informo. Lupago y Rozib junto con Fernán. Estamos bastante jodidos, pérdida de sangre considerable. Intentamos reagruparnos. El resto de nuestras escuadras creemos que ha caído. Jodidos es un eufemismo, ¿no? Sí, bueno. Necesito que el equipo de Cooper se reúna con mando. Estamos entre el sector 11 y 9. El resto de equipos igual, que se reúnen con nosotros. Están aquí. Están aquí. Continúa. Uf, me desmayo. Falta de sangre. Pérdida fatal de sangre. Aquí un poquito más adelante. Yuri. Me desmayo. Aquí, Yuri, a tu derecha. Me pongo con Fernan. He traído a Fernan, esa criminal. Mario, las palas que llevo son tuyas. Por favor, montad trincheras todo el mundo que pueda. Tened cuidado con los muros que se caen. Todo el mundo que esté vivo, que no sea un médico, un mando, que se calle. Y que se coja un sector, por favor. Gracias. Y está peor de todos. 5 verde. Rocito está hecho mierda, pero ya le está entrando sangre, o sea que por lo menos no se va. Le meto sangre a Fernán. Mírale vías a Diablo. Vale, las vías de Fernán están. No, ya me puedo encargar, gracias. Vale, ¿alguien necesita ayuda? ¿Por aquí? A la derecha, Rocito, no me acuerdo a quién estaba atendiendo, está estabilizado. Sí. Mírale. ¿Eres médico? No. Necesito que me cubras la apertura que tenemos en Sierra Echo. Saca el arma. Todos en pie. Yo necesito una vía cuando podáis, Me han derribado, he perdido mi arma. ¿Hay algún muerto por ahí con arma? Lupago, me está sonando el corazón. Yo creo que me voy a desangrar, ¿Quiénes son los médicos? ¿Cómo estás de sangre, Lupago? ¿Y otro médico? Mal, a punto de partir. Noisy, acércate. Lupago prioritario. Hiro. Aquí, tengo Lupago. A la esquina. Vente a la esquina, mejor que está en 1-6. Estoy vendando. No puedo venderme, no me quedan tantos. Tranquilo, te meto sangre a muerto. La esquinita estoy de a punto de sangrar. Vale. Ya está metido. Vías despejadas, inicio RCP. Aquí 4, adelante 4. Tengo sangrado lento y me estoy desmayando. Estoy en la esquina de complejo. Cuando puedas me metes un poco sangre. Acércate a Mario y que Mario te atienda en un segundo. Ya estás con sangre. Con todo lo que
Sí, creo. Sí, sí, sí. Ojo, ojo. Controlando el Joder, Mabelas, déjame pegarte. Te meto medio litro de momento, no tengo bolsón más grande. Ahí estás movido justamente, pero un momento. Ay, coño, vale, Mario. Quieto ahí. Yo necesito sutura en pierna. Y que me mires los pulmones, que no sé si me voy a morir ahogado. Quítate la pierna, que te lo vendo rápido, así ya estás y puedes echar el cable con él. Vale, vale, vale. Diablo, apenas. Me salía que tiene ritmo. Vale, los tipos de contigos. Vale, ¿con qué me pongo ese médico? Así lo puedes vender. Ponte un diablo, que está tumbado en el suelo, no sé ni qué tiene. Tiene ritmo, solo coserle. Y la pierna despejada. Días en las bien. Están despejadas, no estoy siendo yo. Sangre. Vale, Ferran necesita intubarle. Te retiro el fastio y hasta luego. Vale, te estoy metiendo sangre, ¿vale? Porque tú ya estás. ¿Te quedas entonces tú con Ferran? Sí. Espérate, si no te han metido. Joder, Mabelas. Joder, te han metido el fastio y no te han metido la sangre. Qué bien. Lo he metido yo en el suelo. ¿Le pongo tu arquita en el brazo? ¿Te robo? ¿No es? Está negativo. Bueno, sí, ponle. Es que se te está muriendo por ahí. Vale, te quedas tú con Fernán, ¿no? Lupao, luego vengo a por ti a quitarte sí, el fastidio, vale. ¿Vale? Por ahora aguantas así. Sí. Te estoy metiendo al 50 de sangre, un solito. Muy bien. Y cuando acabes, Dragoch, si puedes mirar vías, me haces un favor. Voy a intentar ir a por Railod, a ver si sigue. Con un vídeo mío, sí, Hero, conmigo. Venga, vale, quiero que te quedes en esta esquina cubriéndome, ¿vale? Listo. Cooper de gol. Adelante, para comer. ¿Tienes el perímetro bien controlado con las tropas que tenemos? Interrogo. Estamos cubriendo desde November hacia Agustín. Yo que me controles el perímetro completo. A ver, Railod, ¿estás o no? Lo directamos. Ah, has caído. Nos replegamos, nos replegamos. Que no sé dónde están, solo estaba disparando, miraba las luces. Nada, vuelve a tu trinchera. Dime. Dale, vosotros aquí, ¿no? Hero, vete con Mario. Espera un momento. Vete con Mario ya. Ok, va. Escucha, ven, ponte torniquete, es lo primero. O bueno, vete con Mario ahora. Vale, reporte de estado por orden. No, hasta ahora no se lo ha puesto porque estaba cubriéndome sector. Falta de 1, 2, 3 y 4, 5 verde, cambio. 7 verde y 8 verde. 2 verde, lo he dicho antes. Bueno, verde, bien, quiero decir, estoy hecho una mierda. Señores, hemos tenido un tiroteo de la de Dios y un descontrol y un caos impresionante. Entonces, lo he dicho antes, no vale. Vamos a hacer reporte por orden. 1. 1 caído. 2. 2 arriba. 3. 3 caído. 4. 4 en el médico. 5 en pie. 6 caído. 7 y 8 en pie. Toda la malla. Iré organizando un reporte de estado para saber cuánto baja tenemos. Sí, eso estoy yo. Vale, gracias. Iron. 3 en pie. El resto caídos. Cooper, 5 en pie. Silver, 2 bajas, 2 heridos graves y 2 heridos leves. 4, adelante. Me reportaron que querías hablar conmigo. Si estás ya en pie, vente a Sierra. Yo creo que necesito sangre. Vale, a guardar. Os voy dando paso.
¿Necesitas alguna venda o algo, entonces? Creo que solo sangre. Que he llegado aquí en pérdida fatal de sangre. ¿En pérdida fatal? ¿O en...? No, no. Eso es posible. Sí, si no, si tardan un segundo más en ponerme la vía, no. Tenía el corazón como un tambor. A mí me pasó eso el otro día. ¿El qué? No, que te miro la mochila. ¿Qué buscas? Lleva JM. Ah, no, yo había perdido. Voy a mirar que aquí había. Espera, espera, que cuando hemos asomado ahí adelante he ido a buscar a Rylod y nos han frito. Stone 1-5, Stone 1-5, check, check, check en Maya Global, cambio. Iros con él, chico. 5 de 5, Stone. ¿Tienes algún caído que haya que recuperar o estarán muertos? Allí están todos muertos, ya he ido yo a mirarlo, pero están jodidos. 5-5, dime. Estable, no te había contestado porque Dragute estaba como que... Sí, lo de Dragute, olvídate que ya lo hablaré yo con él, ¿vale? Lo de... Ibas bien, no pasa nada porque no tuvieses los torniquetes. 5 azul, verde. A toda la malla, a todos los heridos, a todo el mundo que esté por chequear, que por favor venga al punto médico, los médicos se están quedando libres. La verdad es que no me había puesto torniquetes porque no me había quedado tiempo. Lo sé. Y no te he dicho yo nada por eso. Quítate los que tienes, ¿vale? Ya me los quité. Vale. Sí, primero a los leves. Si hay algún herido leve, o sea, si hay algún médico por aquí, yo necesitaría, creo que sangre. Yo voy. No, no, había cosas más críticas. Estaban todos. Tú por lo menos con que no te mueras ya era feliz. Pienso que si no funciona los vamos a tener que cambiar, ¿vale? Ahora miraremos. Porque me interesa tener a todo el mundo verde. Encima me interesa porque te he metido en el castillo y estoy ya sin nada. ¿Los robarías más de silver en amarillo? Vale, última sutura. Los de Silver que vayáis estando listos, reagruparos en la trinchera calle en rumbo 140 del nido de Dios. Pueden venir al punto médico. Echarle un vistazo a las roturas de Killford para ver si son complejas o no. Vale. Adelante, 5. En el Hotel Internacional, que es el edificio alto que hay a rumbo 100, hay dos hogueras en el techo. Posiblemente sea nuestro objetivo. Es copiado. Vale, te lo devuelvo en cuanto pueda, Yuri. Hecho, venga, voy a echarlo. Vale, ¿alguno necesita arma? ¿O algo de equipo de los míos? Reviso la fractura. La mía me da igual ahora. ¿Necesitáis arma, municiones o algo? Vale. Mira, Dragut, contigo quería hablar. Indícame dónde está el punto, porque me he llegado aquí. Ese edificio. ¿Lo estás señalando? Mira, saco el láser, mejor aún. ¿Ese grande? No. Dragut, de momento fracturas nada, ¿verdad? ¿Ves esa cúpula de ahí? En esa cúpula puede que hubiese Spetsnaz disparándonos. Porque había armas silenciadas, iban de negro más oscuro y llevaban armas silenciadas. Y justo en la base hay varios coches de policía con rotativos y luces encendidas y demás. Y cuando nos hemos acercado nos ha disparado desde aquella zona de allá un SPG o similar, que es lo que me ha tumbado a todo el equipo rojo. Les ha tirado un muro encima. El SPG no les ha hecho nada, pero el muro los ha reventado. Vale. ¿Ha visto alguna forma de saltar hasta allí con cierta seguridad? Estábamos allí. ¿Llegaron allí? Sí, sí, sí. Estábamos allí para dar la seguridad a... Iron, el problema ha sido que nos han tirado el muro encima, he tenido tres bajas, he replegado las tres bajas con Iron y ahí nos ha empezado a entrar, nos han vuelto a tirar otros muros encima en el nido de heridos y es cuando se ha liado. O sea, el problema han sido más los nidos que los muros que otra cosa. Déjame organizar un poco las escuadras. Iron de gol. Vale. De todas formas, voy a avanzar al nido de heridos un segundo a remunicionar con los cadáveres, ¿vale? Equipo, vamos a avanzar a donde estábamos antes con los heridos, rumbo 160 aprox. Vamos a ir con mucho cuidado, que había... Vamos a asegurar los cadáveres de los aliados y a ver si hay municiones. ¡Vamos! Vale, actual aviso, voy cojeando, ¿eh? ¿Un hueso roto? Nada, firma. Si estás hueso roto, quédate con Mario y que te atienda. El resto conmigo. Copiado, me quedo. Vale.
Vale. Coger esa esquina y haceros fuertes, hacer trincheras, ¿vale? Cuidado con los muros. ¿Vale? Los chimes lo están atendiendo en la trinchera de 160. Vale, Hero, vete con aquel compañero. Hacer una trinchera por allí y quedaros. ¿Vale? Cuidado con el muro. Perfecto. Tú tenías factura también, sí. Dragut. No, yo no, a la otra persona. Yo no voy a disparar. Dime, Rots. Desde el otro lado de este edificio, que es zona segura, se ve perfectamente el objetivo. Vale, ¿y opción de saltar? Perfectamente, cuando quieras. Vale, pues coloca tu equipo en 140 y desde que Lupago y ahora se aclaren, vas a estar ahí saltando. Vale. ¿Tienes esos que eran vivos? Me falta. Cooper de Acolt. Vale, equipo rojo, podéis mirar de los cadáveres y coger lo que necesitéis de los aliados o de los otros. Qué bien. No lo sabes tú. Silver de Gold. Aquí Silver, adelante Gold. ¿Te robas en posición ya? Afirmo. Te va a poner en paralelo a tu November Echo el equipo de Cooper. Copiado, equipo de Cooper, paralelo November Echo. Madre mía, el pulso. Bien, señores, ahora soy peligroso. Cargando alto explosivo. Hero, ¿cuál es tu rol? ¿Soy asistente ametrallador? Vale, toma, esto es un lanzador. Ahora también es portador del lanzador, ¿vale? En el suelo. Listo. Vale. Azul, quiero que mantengáis aquí. Rojo, vais a saltar al siguiente murete, ¿vale? Aquella casa en rumbo... Uno... Espera, rojo, ¿cuántos estáis? Solo uno. No, no me vales. Fernán, vete con Cronus, ¿vale? Pasas a ser rojo. Ok. Que no quiero que os vayáis solos. Marchad los dos a aquella casa. Venga, ok, marchando. Contigo, Cronus. Tiro a la trinchera. Es que me da miedo los muros. La liada han sido los muros. La verdad no sé cómo murió. Estaba tratando con el médico... Y no sé dónde está. Repita, Cooper. Cooper iniciando movimiento hacia la posición designada. Enviado Iron de Gol. ¿El objetivo que es la comisaría? Creo que sí. Es donde estaban los Spetna, donde nos han dado para el pelo estos hijos de puta. Momento a nuestra zona. Yo miro a la izquierda al acabar el salto y no había nadie. Oro, vamos con rojo, ¿vale? Preparaos azul, que saltaréis en breves. Vale. Con vosotros. Profi. Dime. Este de aquí. Mandado. ¿Sí? Es la estación de policía y el de allí el ayuntamiento. Vale. Azul, reagrupa. Vamos a saltar a la comisaría, ¿vale? Oído. Nos marchamos en breves. Vale. Gol, Cooper en posición, dando cobertura hacia el sur. Rojo, quiero que saltéis a los coches. Bueno, a los coches no, a esa esquina de ahí. Dale. Contigo. Azul, cúbreles. Oro, salta con rojo. En cuanto esté azul, salta sin que te digamos nada.
Vale, para toda la malla, el plan general es asaltar el punto, coger el maletín y continuar hacia la playa, rumbo Sierra Escudo. Salta azul. Silver copiado, Silver entrando a comisaría. Rojo, busca un sitio para entrar. Movimiento solitario. Estamos en paralelo con el otro equipo. Tengo un equipo que aún no se ha establecido, que es Iron, que está organizando todavía su tropa. Sin ellos, igual vamos a ser ineficientes. Vi al equipo Cooper saltar y pensé que eran mi... Le he confundido la tableta. Sin problema, continúe el movimiento hacia la comisaría. Enemigos... Rumbo 030, distancia media. Las dos reperos del reloj, además. Sí, justo los reloj. Saliendo del reloj, tío. Luis aproximándose por whisky. Hijo puta. Cooper, tenemos dos caídos, estamos haciendo una cortina de un nuevo verde para recuperarlos. Cuidado ahí, chisme. Nos... Entramos a la comisaría. Rojo, a la comisaría, venga, buscadme una entrada. La malla, múltiples hostiles en ECO 07050. Azul, a la puerta de la comisaría, el murete. Aseguradlo, aquí. Por gol de Cooper. Permiso para trincheras aquí afuera, azul. Esa puerta. Para gol de Iron. Vamos ya listos, ¿me puedes confirmar posición a la que tenemos que despegarnos? Alto, alto, alto. Creo que te mueves en tu rumbo sierra, con los estantes. Hay un vehículo pesado en 140. Estamos aquí ya. Sí, muy bien. Hay vehículos pesados al otro lado de la comisaría, en el hospital, artillados. Corrijo, en el ayuntamiento. De Iron, interrogo. ¿Puedo avanzar por sector 11 más a cubierto e intento flanquear esa amenaza que os viene de Novembre Eco? Pero asomar, azul, asoma. Porque nos están friendo, tira otra cortina de humo y el equipo de Cooper igualmente. Vete abriendo yo con cuál. Mira GTR. No. Azul, asoma. Voy a cambiar de lado, Javier. ¿Todos bien? Médico caído. Giro caído. Rojo, interrogo avance. Estoy en pie, estoy en pie. Oye, tengo aquí, Te suelto. Parcheate y cuando pueda. Es copiado. Sí. Cuando puedas, ponte con giro, ¿vale? No, 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 no. Mantén azul, azul, mantén la puerta. No dejes de cubrir tu puñetero sector. Lo sé, como todos. Rojo, interrogo, ¿habéis terminado? Sí, sí, afirmativo, edificio limpio. ¿Había algún maletín? Negativo. Aquí Silver, Gold, Gold de Silver. Adelante. Informo, la comisaría ha sido despejada, no está el objetivo, pero estamos encontrando vehículos Tigre en rumbo 140 y bastante presencia hostil. Atendemos heridos por orden. Mario, ve gestionando. Actual. No he salido a la terraza, Si va de oscuro es hostil, si va de blanco es aliado. Opción de movernos. Vale, Dragut, mira, acabo, le he metido una 40 a ese bicho. Hostia puta. Eso es hostil, hostil. ¡A cubierto! Iron de gol. Aquí Iron. ¿Por dónde va? Tienes mi posición en tablet, nos tiene pineados. Aquí Silver, informando para toda la malla. Hay hostiles con láseres activos. Repito, hostiles utilizando marcador y láser IR. Muy bien visto, Cronus. Fundir la farola de adelante. ¿Cómo has herido? Iron de gol, necesito que se Sin May, está muy jodido. Y la donde todos. Sin May, vete con el médico. Es imposible ahora mismo. Negativo.
Me quedo contigo, Dragón. Sí, sí. Desde arriba tienes buena visual, que hay una terraza 360. Rojo, en cuanto estéis, avisad. Le indico que el componente metal está aquí con nosotros. Y más, es que el problema es que la mitad de mis operadores se han caído. De... No, me he perdido toda mi fuerza de, poder, de fuego. Metal, cuidado. ¿Vale? ¿Ojo, eh? ¿Sacándolo? Retrocede, retrocede, retrocede. Muévete a Ferna, muévete a Ferna. Tiro un humo. Más, no sé yo si era muy buena esa idea, ¿eh? Justo. Vale, voy a mirar a la derecha. ¿Por qué no me deja llevar? Cortar. Si no me deja llevar... No me deja llevarte, Roche. No veo nada con el humo. Seguro ha sido malo. ¿Por qué no me deja llevar a Roche? Ah, porque tengo el brazo roto. Métame, métame a Roche. Me lo llevo yo, me lo llevo yo. ¿Quién sea? Vale, Roche, destilaciones, cortar. Tengo el brazo roto, pero eso igual no me deja. No me deja portarlo, ¿eh? A mí tampoco, a mí tampoco. No, le trato aquí mismo. Y arrastrar. Pero. Ahora sí. ¿Sí? ¿A quién le ha dado la vuelta, eh? ¿A quién le ha dado la vuelta? Yo estoy. Lo voy a tratar aquí fuera porque no deja. ¿Periférico? No veo quién eres por el humo. El humo ese ha sido malísimo, Metal. Estoy en pie. Ya no mira ni la dirección. Estoy en pie, señores. Hola. Por así decirlo. ¿Ahí donde corre? Equipo rojo, ¿estáis en pie? A ver, Fernan y... Fernan está caído y yo estoy muy tocado. Finalizada. Se han desconectado un montón de operadores. Aparece. Estamos a Sierra Whiskey de la puerta del... Te veo, Cronus. Te veo, Cronus. Que estará 10 minutos aquí peleando para... Vale, pues llevo. La chapa. No puedo llevar nada. Bueno, estoy médico. No puedo chaparla, tienes que contactar con Juvenil. Te mando un... Estoy aquí. Juvenil te está escuchando. Juvenil, ciérrala. Voy. Siguiente. Vale, ahora vuelvo.